Hola mis queridos seguidores, hoy vamos a aprender algo viendo este video. Pues mire, estas planchas son de cuarzo de 65 de ancho por 250 de largo. Aquí el maestro está cortando de 5 centímetros y lo puso unas tablas de soporte. ¿Sí ven? Previamente le puso cinta tape para que no se vaya a despostillar. Ahora aquí el maestro José está ayudando para cuadrar la otra pieza. Esa es más pequeña, por eso se debe cortar. Utilizando una moladora pequeña. Y para esto se debe utilizar también lo que es mascarilla. Recuerden, por favor. Ahora sí es el momento de acotejarlas. Recuerden que primero se hace de acotejar las piezas. Miren, ahí está poniendo la escuadra y así debe quedar bien. Seguido de eso, se debe medir la mitad. Sería 32.5 por un lado con la escuadra y por el otro lado lo mismo, 32.5. Ahora es el momento de hacer ya la semiluna para darle la forma a este mesón. Wow, mis queridos amigos, miren, utilizando una piolita y con un marcador negro se debe hacer la semiluna. Ok, quiero contarles que este cuarzo es más suave para cortar, el granito es más duro. Ahora, cada plancha de cuarzo cuesta $160. Miren, aquí el maestro está cortando. ¿Sí ven? Con mucho cuidado. Este tipo de material viene con un plástico de protección. Miren, él está dando despacito hasta llegar a la línea negra. Ok, ahora aquí el trabajo que lo va a hacer es de una forma diferente. Tuvo que adentrarse 2 centímetros. Recuerden que en el video anterior hicimos de mezclar el carbonato con la resina. Ya, aquí le puso el MEG, que es el endurecedor, y el cobalto. Ya, aquí le está pegando lo que es la parte de la curva. Y si se fijan ahí, ya está dado la vuelta. Porque también se hace de diferentes formas el trabajo. Este trabajo es más económico porque la pieza solamente va dado la vuelta y no va pegado el cerco, que sería de 2 centímetros. Ya, ahí está hecho corte 45. Esta es una opción de trabajo, mis queridos amigos. De pronto a ustedes les interesa. Hay algunas formas de trabajar. Ok. Ah, venga, ahí está. Ahí está boleadito por debajo y falta la parte de arriba. Ahora aquí el siguiente día ya lo están poniendo. En la base de cemento lo mezcló Bondex Premium. Ya. Esto es un poco pesado, entonces se debe hacer con tres personas. Ahora aquí la pieza grande también ya está lista para ser colocada, asentada en la mesada de cemento. Ya, miren, ahí está. Ahí tiene que llegar. Si ven, ahí está la lámina de plástico de protección. Así es, mis queridos seguidores. No se olviden, por favor, de darle like, compartir. Y aquí el maestro Osvaldo está comprobando los niveles, porque esto tiene que quedar a nivel. Recuerden, por favor. Ahí está, nivelito, mis queridos seguidores. Y aquí falta el pedacito. ¿Sí ven? Es un poquito delicado este material, por eso hay que tener mucho cuidado. Ya miren, esta es la mezcla que hicimos, ¿se recuerdan?
¿Ya? Aquí el maestro Osvaldo ya tiene práctica porque al comienzo un poquito se hasta agarrarle el tino se debe practicar, pero bueno, él ya está experto, perdón. Miren, este es el endurecedor, se debe poner medio centímetro y unas tres gotitas del color morado. Ya se le mezcla bien con una espátula, recuerden por favor. Ahora, esto es la parte más importante del video. Presten mucha atención, por favor. Miren, esta es la parte del grifo y este fregadero tiene dos pocillos. ¿Ok? Ahora, primero, recuerden por favor, primero marcan, ¿no es cierto? Ya, marcan ahí. Miren que la puesta de este material, ya, se hace cuando ya está colocado con cemento, perdón, con bóndex. Ahora, miren, el disco es económico, no es caro. Es el económico de unos 3 a $4. El más económico posible, ¿ok? Lo que pasa es que como este material es suavito, entonces no necesita comprar algo especial. Miren, se debe sacar todo el polvito con un trapo. Ahora, ¿se recuerdan en la raya que se hizo? Ahora es el momento de poner cinta tape por la línea roja. Recuerden, por favor. Miren. Ahora la que cruza también. Ahí está. Eso se hace el mismo momento que se coloca. Recuerden, por favor, no al siguiente día. O sea, ya se pone la mesada, el bóndex, con la peinilla, de ahí se la sienta. Y ahora sí se le marca. Ahora es el momento de nuevamente poner el fregadero para remarcarlo, mis queridos seguidores. Miren. Para poder ver de una forma más clarita la línea. Miren, ahí está. Ahí está. Y ahora sí ya la está cortando. Qué suavito, mis amigos, ¿sí? Esta máquina pequeñita tiene alta revolución, pero es bastante suave, 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 mis queridos amigos. Miren. Ahora aquí hay otro pequeño secreto. Una vez que llegan a la esquina, ¿sí? Lo deben cortar. Ahí. Lo mismo del otro lado. Ahora, la parte de la pared, mucho cuidado, mis amigos. Ahí se debe sacar ya la protección, mire, de la máquina, por un lado. Ahí. Y va hacia la pared. Ahora con unos golpecitos ya debajo ya salen. Ahí está, mis queridos amigos. Ya salió. Ahora, cuando van a cortar la pared a la esquina, recuerden que no debe pasar ni electricidad ni agua por ahí. Tendrán mucho cuidado, por favor. Ahora sí, mis amigos, aquí la mezcla es un poquito secarrona. Lleva un poco de cemento y un poco de bóndex para que amarre, como dicen mis amigos de México, y quede mucho mejor. Miren, ahí está. Ya esta casi es la parte final. ¿Sí ven? Ok, mis queridos amigos, no se olviden por favor de darle like, compartir. Y escríbanme al más 593-9910-32916 para cualquier duda o inquietud. De pronto quiera saber cuánto mide el área de este fregadero. Todas esas medidas las estaremos dando mediante WhatsApp, ¿ok? Ya con un mal dígito de goma, aquí el maestro Osvaldo lo está asentando de a poquito. ¿Sí ven? Ahora, en toda esta área se fueron tres planchas de cuarzo y alcanzó perfectamente. Y este es el resultado final. Miren, ahí está. En la pared le puso otro tipo de cerámicos y también unos adornitos ahí de unas teteras, ¿sí ven? Dos y tres. También le puso en los parantes. Y en la parte de abajo quedó con porcelanato. Miren, quedó súper bonito el trabajito. ¿Ok? Ya, este trabajo se hizo en 2 días, mis queridos amigos. Y se puede cobrar los $300 por hacer este trabajo. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. Estuvo con ustedes su amigo y servidor Lucas Alarcón. Hagan el bien sin mirar a quién. Y nos vemos la próxima. Cuídense. Chao, chao.